Bienvenidos al tutorial de la sección Marketing del programa de gestión de negocios Coibox. En este video tutorial veremos la composición de una de las secciones más distintivas del programa. Una sección que diferencia este programa de otros por tener integradas y sincronizadas con él un montón de herramientas. Esta parte del programa sigue una organización que divide las herramientas entre offline y online. La primera herramienta online que podemos encontrar es la de la página web. Una herramienta creada para aquellos negocios que no tienen página web, quieren ahorrarse el mantenimiento de su web propia o quieren disfrutar simplemente de una segunda página integrada con su negocio. A través de ella, ofrecemos una plantilla web editable en la que se pueden editar las distintas imágenes, textos o información que mostramos sobre nuestro centro, como el horario, los servicios, nuestro equipo o la información de contacto. Para configurar esta plantilla es tan sencillo como entrar dentro de la herramienta y configurar a través de estas tres pestañas, primero la información básica y los textos que queremos destacar, después las distintas imágenes que queremos mostrar y elegir entre varias opciones para configurar nuestros banners y nuestras fotos de portada. Podemos adjuntar una foto desde el botón Adjuntar imagen. Y otro tipo de configuración que se refiere a el logotipo, la disponibilidad de los servicios online o los datos del centro. Otra de las herramientas que seguramente sea de las más útiles del programa es la posibilidad de crear tu propia aplicación móvil. Con ella podrás obtener más reservas online, gracias a estar más accesible a tus clientes y podrás fidelizarlos a través del envío de promociones que se pueden canjear en el centro y que además te ayudan a ahorrar en comunicaciones con tus clientes, gracias a las notificaciones de estas aplicaciones. Puedes editar la información de estas aplicaciones desde el programa, mostrando o indicando el texto con el que quieres que puedan leer o encontrar tu aplicación y ponerte en contacto con nosotros para saber qué imágenes puedes editar o te podemos ayudar a cambiar desde los markets de aplicaciones. Además, como hemos dicho, puedes crear tus distintas promociones a través de pulsar en Promo App y en el botón Nueva para poder enviar distintas notificaciones o mensajes. Si quieres ver un ejemplo de cómo quedaría tu aplicación, solo tienes que entrar en tu market de aplicaciones, buscar Coibox y descargarla. Podrás ver cómo funciona el interfaz de reserva y las distintas imágenes que puedes llegar a editar. Por otra parte, otra de las herramientas que puede ayudarnos a conseguir más ventas es la de la reserva online. Esta se puede ejercer o se puede activar a través de la función Facebook Widget. Con esta función podremos adaptar la reserva de citas online a una página web propia, a nuestras redes sociales o simplemente activarla en la plantilla de web de Coibox. En esta pantalla debemos configurar su forma,
a través de los campos de posición, texto, pago de reserva, selección de empleado, y extraer los códigos necesarios para configurarlo. En el caso de la web, el código debe insertarse siguiendo las instrucciones de los tutoriales antes del cierre de la etiqueta body. Si tienes alguna duda, puedes consultarnos a nosotros o a un técnico especializado. Y en el caso de las redes sociales, como Facebook, puedes copiar el código o link para editar el botón de la portada de la página, o simplemente introducirlo en la descripción de los perfiles de tus redes sociales. También contamos con una opción de portal de reservas. Con esta herramienta podrás configurar la posibilidad de publicar tus ofertas en el portal de reservas Laventi. Y podremos mostrar una imagen de nuestro centro según queramos, subiendo nuestras imágenes y nuestras descripciones. La página web del portal de reservas Laventi es laventi.es, y en ella podemos mostrarnos junto a multitud de centros según nuestra ciudad y nuestros servicios, de forma que podamos captar nuevos clientes. Siguiendo con las herramientas de marketing online, podemos encontrar la función de newsletter, con la que podrás enviar todo tipo de mensajes a tus clientes, incluyendo imágenes o links, todo a través del botón nuevo para crear un nuevo email o newsletter. Además, podrás filtrar el envío de este email por todos tus clientes o todos los clientes que tengan email, pudiendo filtrarlos por sexo, importe de ventas, servicios realizados, productos, bonos, si pertenecen a clientes perdidos o si se encuentran dentro de una franja de edad. Podemos también utilizar una función para integrar MailChimp, un programa de envío masivo de emails con el que podemos incluir todo el listado de nuestros clientes en él y aprovechar todas las funcionalidades de esa herramienta externa a Coibox. También podemos encontrar, al igual que pasa con newsletter, la posibilidad de realizar campañas de SMS. Funcionan similar a la herramienta de newsletter, pero solo para el envío de estas. Además, desde esta función podemos comprar directamente el saldo necesario para mandarlos. Y para crear una nueva, solo tenemos que acceder al botón nuevo y crear nuestro mensaje, filtrar nuestros clientes y enviarlo. Al igual que pasa con newsletter y campañas de SMS, se organizan las funciones de envíos de email y envíos de SMS. En ambas podemos ver una primera pestaña para configurar cuándo queremos que se envíen. Pues recordatorios 24 horas, confirmaciones instantáneas de citas, bienvenidas, cumpleaños, encuestas, etc. Y una pestaña con los emails o SMS enviados que pueden recoger distinta información de envío bajo estos campos. Además, en envíos de email podemos configurar algunas plantillas como pueden ser las de cumpleaños, clientes perdidos, bienvenida a clientes o una firma de email. Y en el caso de los envíos de SMS, además de las funciones de configuración y SMS enviados, también podemos acceder a la compra de bonos
y un historial de su compra y realizar envíos de SMS programados. Terminando con las funciones del marketing online, podemos encontrar también la posibilidad de acceder a las encuestas de satisfacción de clientes, activarlas y ver su resultado. Podemos acceder a activar la función de Last Booking, con la que enviar notificaciones por email y SMS a los clientes que pertenecen a la lista de espera de nuestra agenda y así recibir notificaciones de vacantes o huecos libres. O también podemos sincronizar una pasarela de pago seguro propia a través de Stripe. Tendremos que ir a la web de Stripe, crear nuestra cuenta y sincronizarla siguiendo el tutorial. En cuanto al marketing offline, podemos encontrar algunas de las herramientas básicas o tradicionales que hemos tenido en este tipo de negocios. Podemos crear tarjetas regalo, de forma que podemos crear una tarjeta regalo bajo una numeración que pueda disfrutar un tercer cliente. Podemos también crear programas de puntos y establecer proporciones según el consumo en tienda o en el salón en el centro y lo que supone cada uno de los puntos acumulados. Podemos activar los avisos de cumpleaños, distintas promociones de tickets según el número de ventas o el importe mínimo para poder ofrecer descuentos o promociones en las siguientes compras. La posibilidad de crear tarjetas de fidelidad que puedan ser ligadas a clientes para que disfruten de un porcentaje de descuento en productos y servicios por ser ellos. Y la posibilidad de crear la etiqueta clientes perdidos para identificar a todos los clientes que cumplen una regla de número de ventas o importe mínimo de ventas. Bueno, pues esto ha sido todo para la sección de marketing del programa Coibox. Si tenéis cualquier duda, podéis atender a la descripción del vídeo o poneros en contacto con nosotros a través de nuestro número de teléfono, nuestro email o nuestro chat en directo. Muchas gracias.